Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiovidentes. La mesa redonda se acerca nuevamente a un tema de alto interés para nuestro pueblo. La producción nacional de medicamentos es un asunto que afecta directamente la vida de los cubanos y que ha sido objeto de preocupación en los últimos tiempos. Nosotros hemos estado pues, frecuentemente abordando este tema en nuestro espacio y hoy nuevamente pues, traemos a las autoridades del Grupo Empresarial BioCubaPharma para hablar precisamente de este asunto de alto interés. Tengo el placer de que me estén acompañando esta tarde en nuestro espacio el doctor en ciencias Eduardo Martínez Díaz, presidente de BioCubaPharma, la máster Tania Urquiza Rodríguez, vicepresidenta del propio Grupo Empresarial Farma, y el máster Luis Armando Alarcón Camejo, director general de la empresa MetSol, también perteneciente a BioCubaFarma. Con ellos estaremos intercambiando información de primera mano sobre la situación de los medicamentos en el país, especialmente los de producción nacional que tienen que ver precisamente con la producción de BioCubaFarma y por supuesto también aprovecharemos el espacio en los momentos finales para hablar de otros proyectos en los que está involucrado nuestra ciencia biotecnológica y farmacéutica en el país. Así que les propongo que nos acompañen en este programa de hoy que estoy seguro será de mucho interés para nuestro pueblo. Y antes de entrar en el tema de esta tarde, vamos como es habitual a nuestra sección La Noticia del Día. Ha tenido gran repercusión en esta jornada eh, el ofrecimiento de Venezuela para ser uno de los garantes del diálogo de paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional ELN de ese país. El presidente Nicolás Maduro ayer confirmó esta solicitud que hiciera el presidente Petro y que Venezuela acompañe los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el LN. El presidente Maduro dijo: Tal como lo hiciera el comandante Chávez, aceptamos asumir el carácter de garante de las negociaciones de acuerdos de paz del gobierno colombiano con la guerrilla del LN. Esto lo dijo ayer a través de una locución en horas de la tarde. Y dijo además, vamos a poner lo mejor de nuestra parte para la paz total de Colombia. Esta es la doctrina que ha tratado de implementar y que está a, aludiendo el presidente Petro a la paz total de Colombia. Y además dice, la paz de Colombia es la paz de Venezuela, es la paz de Sudamérica y es la paz de todo el continente. En esto nos empeñaremos para trabajar, dijo el presidente Nicolás Maduro. Así que queda confirmado este procedimiento eh, a través de una llamada telefónica que hizo el presidente Gustavo Petro, el presidente Maduro, y luego fue confirmado a través de una carta que se difundió ayer durante la tarde en que le expone los puntos, le dice que nuevamente quiere contar con la, el apoyo de Venezuela, tal como lo hiciera el año 2016 cuando se comenzaron las negociaciones con el ELN, porque cabe recordar que esta es una negociación que fue interrumpida por el presidente Duque pero que ya había comenzado antes también con el apoyo de Venezuela el año 2016 y se espera ahora ya se cuenta con el apoyo y con la venia precisamente de la guerrilla del ELN para que Venezuela sea parte de esta negociación. Hay que ver los detalles de lo que va a hacer este proceso de negociación que va a comenzar y finalmente se desprende de la carta que va a haber un encuentro en Caracas para marcar este reinicio del diálogo. Así que se confirma el apoyo, y la, el apoyo como acompañante y garante de la paz de parte de Venezuela para los procesos de diálogo con el LN. Bueno, importante noticia para nuestra región, notorio, importante, simbólico ese acercamiento también de las relaciones entre Venezuela y Colombia, que han anunciado también, han ratificado en las últimas horas que el próximo 26 de septiembre abrirán los pasos fronterizos, el primer paso fronterizo entre Colombia y Venezuela, serán reabiertos el próximo 26 de septiembre, fecha también en la que ya se ha anunciado, pues se preparan para reanudar los vuelos entre ambas naciones todo había sido interrumpido como consecuencia de la política del gobierno de Duque contra Venezuela y estos pasos de acercamiento entre dos naciones hermanas sin duda tienen un gran simbolismo para nuestra región. A eso se une pues este acompañamiento de Venezuela al proceso de paz en el hermano país. Noticias del día con ella hemos comenzado nuestra mesa redonda de hoy hablemos entonces de la producción nacional de medicamentos. Bueno, como señalábamos en nuestra introducción, el tema de los medicamentos es un asunto cotidiano con el que tienen que chocar muchos cubanos. La situación en los últimos años ha sido bastante compleja y por supuesto la de este 2022 ha estado gravitando también con el recrudecimiento del bloqueo y con la situación económica internacional. ¿En qué momento estamos? ¿Cómo está hoy? La situación de la producción nacional de medicamentos. Sobre eso quisiera comenzar hablando con el presidente de BioCuba Pharma, el doctor Eduardo. Eduardo, ¿cuál es la situación actual que tenemos con los medicamentos, especialmente con los medicamentos de producción nacional, de los cuales ustedes son los responsables? ¿Por qué el desabastecimiento que estamos enfrentando tiene que ver con problemas industriales o tiene que ver con problemas de materias primas? ¿Cuáles son las causas fundamentales? No, Randy, muy buenas tardes para ti y para o sea, todas las personas que nos ven y nos escuchan en este espacio de la mesa redonda. Yo quisiera agradecer una vez más ¿no? por la oportunidad de, de utilizar este espacio para informar a nuestro pueblo, en este caso sobre eh, la situación que, que tenemos ¿no? con la producción de, de medicamentos. Yo quisiera empezar actualizando algunos números, o sea, Biocuba Pharma, eh, produce 996 productos en total. Pero la mayor, la mayor parte de esos productos están destinados al sistema de salud pública, o sea, nosotros suministramos 757 de todos esos productos, van destinados al sistema de salud pública. El, dentro de esos productos, bueno, se encuentran medicamentos, vacunas, sistemas diagnósticos, equipos, dispositivos médicos y otros. En el caso de, lo, de los medicamentos y vacunas, eh, nuestro cuadro básico eh, en el del año 2022. Eh, está integrado por 627 eh, medicamentos y vacunas en, en general. Eh, nosotros somos los encargados de suministrar eh, aproximadamente el 60%, o sea, 369 medicamentos. Nosotros, al, que es el 60%, a lo largo de los 40 años de, ya que, que tiene este sector en nuestro país, biotecnológico y farmacéutico, se han ido poco a poco incrementando la cantidad de productos de producto, cuadro básico que se produce nacionalmente, lo cual nos da... En eh, un alto nivel de soberanía, el, si nosotros tuviéramos que todos los, los, todos estos productos que hoy se fabrican eh, nacionalmente, tuviéramos que adquirirlos incluso a los precios hoy, estaríamos hablando que el país necesitaría alrededor de 1.400, 1.500 millones de dólares por los precios que han subido y todas las. casi tanto como, como los que tenemos que utilizar para importar medicamentos. Exacto. Eh, para importar eh, alimentos. Alimento. Uh -huh. eh, sin embargo, con 10 eh, veces menos que los recursos financieros, nosotros logramos hacer. Eh, estas, estas producciones el, el año pasado o sea, con respecto al año pasado incrementamos 10 productos más, el año pasado eran 359 y este año es 369 los medicamentos que nosotros eh, fabricamos el, y aquí hay medicamentos genéricos y también hay eh, un grupo de medicamentos innovadores que lo hemos creado nosotros mismos que son únicos en el mundo incluso aún, como por ejemplo el, el Everpro Recientemente se hizo un congreso internacional donde relacionado con la diabetes, pero se presentaron la actualización de lo, del, del EVPRO, que es un medicamento hoy de nuestro cuadro básico. Más de 20.000 cubanos hoy transitan por nuestras calles eh, con sus extremidades gracias a que se le pudo salvar eh, con el uso de este medicamento. ¿no? Y así pudiéramos mencionar otros que forman parte del cuadro básico que son originales, medicamentos originales cubanos. Ahora, el, en, el, en el caso de. Del, de esta situación que tenemos con, con los medicamentos. El, yo quisiera bueno, explicar inicialmente que existe, bueno, existe un, una infraestructura eh, que se ha creado en nuestro país a lo largo de estos 40 años. O sea, nosotros contamos hoy con 45 empresas, 31 en Cuba y 14 en el extranjero, en el exterior. Eh, de esas empresas que tenemos en el exterior, que su misión fundamental es producir desde ahí para esos mercados, pero también en ocasiones traemos medicamentos eh, cuando existe una situación que se requiere, traemos medicamentos también para, para nuestro país. Son empresas mixtas, algunas son incluso empresas 100% cubanas. Nosotros contamos eh, bueno, eh, con 20.000 trabajadores con una alta calificación eh, en, este, en estas tecnologías que nosotros usamos. Eh, 110 líneas de producción tenemos en, en estos momentos para respaldar todas estas producciones. Eh, estas líneas de producción, eh, si bien, bueno, algunas líneas tienen algún nivel de obsolescencia, pero tenemos muchas líneas modernas que cumplen un alto estándar de lo que se llaman las buenas prácticas de, de fabricación eh, y seguimos, tenemos un programa invencionista para seguir eh, creando ¿no? nueva, nuevas facilidades productivas. Eh, digamos, por ejemplo, este año tenemos el propósito de completar una nueva planta para la producción de antibióticos inyectables. Eh, nuestro país se, hoy se tiene que, que gastarse entre ocho 9 millones porque se, como se han incrementado los precios de dólares para adquirir los medicamentos los antibióticos inyectables y, y ya el próximo año nosotros eh, ya a principio del próximo año vamos a empezar a suministrar ya esos antibióticos estamos hablando por ejemplo del el pn el, y algunos antibióticos estos que son realmente muy demandados y que hoy que hoy se nos eh, hace difícil que, también adquirir que se hace difícil sí Recuerdo el año pasado durante la, la pandemia que fueron antibióticos, el rosefín, que se hablaba mucho de él, que, que es casi todo eso, eso lo vamos a, lo vamos a, a producir aquí. Una buena noticia. Sí, sí. Ahora, el, ¿cuál es la situación que tenemos hoy, Randy con, con los medicamentos? Hay un gráfico, bueno, en este gráfico ahí se aparece un, una serie histórica, ¿no? Desde el año 2019, cuando utilizamos el año antes de la pandemia, el comportamiento, en realidad nosotros otras veces hemos explicado la... Eh, cómo fluctúa, o sea, ahí existe realmente fluctuación en la en la, el, la entrega de medicamentos, tanto de los que fabricamos nosotros como los que se importan también por el Ministerio de Salud Pública. Pero ahí pues, se puede ver en el gráfico cómo en el 2020, el año de la pandemia, y después en el 2021, o sea, que la tendencia a incrementarse los medicamentos que están en falta. O sea, eso ese gráfico representa eh, los medicamentos mes tras mes, los medicamentos que... Eh, eh, que están en falta en, en cada momento. ¿no? Y por ejemplo, en el año 2021, el año pasado, que nosotros esto también lo hemos explicado en otros medios, eh, la, eh, los recursos financieros y, y después, bueno, que. y los recursos materiales que nosotros eh, disponíamos en ese momento, el 50% aproximadamente tuvimos que utilizarlo para producir los medicamentos del protocolo de la COVID, que el 85% lo fabricamos nosotros y para el desarrollo y después la producción de las vacunas que se tuvieron que utilizar para salir de la, de esa situación. Y como consecuencia, bueno, realmente eh, no logramos tener los recursos para poder eh, producir eh, toda esta gama de medicamentos que debemos nosotros garantizar al cuadro básico. Esta es una situación que ha continuado en el 2022 y que se ha agudizado, como se puede ver en el, en el gráfico. Realmente uno puede ver ahí que eh, en el 2022 eh, los niveles de falta son incluso eh, superiores a los del año eh, 2021. O es sea, una situación muy compleja, como tú decías hace, hace un momento. Ahora, ¿cuáles son las causas de esa situación? Eh, hay dos causas fundamentales, dos grandes causas. Una es eh, que no contamos con las materias primas y los materiales que se necesitan para producir. Y la otra causa es, eh, por, bueno, paradas en las plantas de producción por rotura que ocurre en algún momento o por eh, mantenimiento que hay que hacer. Pero esa, segunda causa es minoritaria al lado de, del gran problema de la... O sea, el, 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 hemos hecho un promedio y, y digamos, en, en lo que va de año, en estos primeros meses del año, el 6% de los, que, de los medicamentos que han quedado en falta. En un momento de fue porque se rompió un equipo y no se pudo fabricar y quedó en falta el medicamento, o porque hay realmente, hay una planta, después vamos a hablar, que tuvo que entrar en un proceso de mantenimiento que se ha prolongado para producir los, los anticonceptivos, después se va a hablar. Que, que es una situación que se nos presentó y también han estado en falta. Pero la inmensa mayoría de los medicamentos han estado en falta en este periodo, el 94% precisamente ha sido porque no hemos tenido las materias primas, a veces porque no nos, porque nos falta una una. Solo, un solo componente. Y, ca y cada, cada, cada medicamento de esto, Eduardo, lleva varios tipos de materias primas, ¿no? Sí, sí, hay medicamentos que utilizan, después eh, Aracón va a hablar, por ejemplo, del caso de los medicamentos en, en tableta, en esa forma farmacéutica que utiliza una gran cantidad de, de componentes. Y va a poner el ejemplo como en este momento tenemos. hay un medicamento que utiliza 14 componentes y tenemos 13 falta. Entonces no se puede fabricar. Eh, y, y bueno, de esto se va, se va a hablar después. Ahora, yo quiero ahora concentrarme aquí de esa causa de la no tener las materias primas, ¿por qué? O sea, cuáles son entonces las causas por el cual no tenemos esas materias primas. Entonces, en la ahí en la lámina se puede ver. O sea, por una parte, bueno, eh, por no contar con el financiamiento necesario y oportuno, porque el, a veces se cuenta con un financiamiento, pero ya no se pagó en el momento oportuno al proveedor, y entonces tenemos que esperar un ciclo nuevo para que ese proveedor nos abastezca esa materia prima. Y esto está derivado de la situación económica que tiene nuestro país, o sea, una situación económica compleja, eh, derivado de la pandemia, del recrudecimiento del bloqueo y de la política eh, del gobierno de Estados Unidos de tratar de evitar los ingresos. De, de perseguir realmente cada una de, la, de las posibilidades que tiene nuestro país de ingresar dinero para usarlo en, lo, en, en cuestiones como esta, ¿no? Eh, como en la compra de alimentos, para producir alimentos, para producir medicamentos y para adquirir también los que hoy se compran. Y existen problemas para el pago a los proveedores debido a las negativas de banco de trabajar con Cuba. O sea, a veces tenemos el dinero, pero nos cuesta trabajo realmente que le llegue el el dinero al, al productor. Por ejemplo, en el tema del financiamiento, eh, voy a poner un ejemplo, nosotros al final del año pasado eh, logramos exportar una buena cantidad de, en este caso de vacunas, o sea, uh -huh. hicimos exportaciones en los últimos meses del año, más de 200 millones de dólares. Esto nosotros lo hemos dicho en otro momento, pero hoy, o sea, eh, nueve meses después, tenemos todavía ingresos que no hemos podido recibir producto de... No hay eh, manera de que el dinero llegue aquí. De, no hay manera de que el dinero llegue aquí por diferentes eh, problemáticas. Yo incluso voy a poner el ejemplo de mensajes que nosotros hemos recibido que tienen que ver con las negativas de los bancos de, de trabajar con nosotros. Eh, hace solamente ¿Y, una, y, y ese dinero que ustedes previeron para comprar materias primas también para este año. Exacto. Porque, porque eh, está en el plan, de lo, los ingresos para poder eh, también... Eso, esos ingresos nosotros teníamos, o sea, estaba previsto de utilizarlo y, y por no recibirlo, estamos hablando de cifras significativas, y eso nos ha nos ha dificultado eh, en el tema de los bancos que se niegan a hacer operaciones la semana pasada o sea tuvimos una, o sea, una operación que se realizó de, un, de una cuestión importante que no puedo decir los detalles porque nosotros hemos buscado las alternativas pero y que el banco eh, ya la, el banco final donde el eh, digamos el socio comercial nuestro debía recibir el dinero eh, negó o sea, a, a realizar finalmente la transacción y bueno, ahora que ahora por eso buscar todo eso nos demora todo eso es tiempo que nos afecta las proyecciones y el esquema de trabajo que tenemos en nuestra, nuestros planes operativos. ¿no? Otro de los elementos que afectan es que con frecuencia un proveedor, que es un proveedor habitual, eh, nos niega dice, bueno, ya no podemos seguir trabajando con ustedes y, no, y deja de suministrarnos. El, el ejemplo más, uno de los ejemplos más últimos que nos ha pasado tiene que ver con, eh, relacionado con el saputamol eh, y la fruticazona, dos medicamentos que son muy importantes eh, y que también Aracón va, va a, referir, a referirse a lo que pasó ahí, pero eso nos ha conllevado a tener que gastar eh, el, hasta tres veces más el dinero para poder adquirirlo. Mismos a Hemos tenido que comprar el producto terminado, entonces gastamos hasta tres veces más y eso es dinero que podíamos haberle puesto a otro, a otro medicamento a otros medicamentos y en un país como este que hay tan tantas matices y todo eso es clave tener el zapotamón es y clave el... tenerlo tener el zapotamón ahí ustedes pueden ver también otro de los elementos es bueno la, existe también una eh, un déficit mundial de algunas materias primas eh, y materiales eh, farmacéuticos ¿no? Eh, y que se ha agravado, se agravó con el, el periodo de la pandemia. Esto es algo que, que, que ha existido siempre, que hay escasez, pero en la pandemia esto se complicó aún más. Tengo entendido, Eduardo que, que sobre todo eh, la mayoría de las materias primas farmacéuticas se concentran en China y la India, son los dos grandes productores. Hay muy pocos otros mercados donde donde ir a buscar muchas de esas materias Exacto. primas. Exacto, ahí es donde hay lo, lo, son los grandes productores de materias primas, en Europa también se se, se consiguen algunas materias primas y, esto se ha, y hay escasez de, de un grupo de materiales de este tipo. Y además está el problema de la logística internacional. Muy complicado con la pandemia, no se ha logrado resolver todavía. Entonces nosotros eh, tenemos incluso en estos momentos productos en algunos puertos que, bueno, eh, y que se han demorado mucho en llegar aquí. Nosotros tuvimos, por ejemplo, el, una situación con los citostáticos muy, muy difícil, que ahora hay una, hay una tendencia a mejorar. Pero, por ejemplo, la, eh, del, hay un citostático eh, de Sametasona que que lo tuvimos, o sea, se financió con suficiente tiempo, el dinero le llegó al proveedor y lo teníamos o sea, eh, durante, primero en la fábrica, porque se, se, el, el problema de la pandemia en China hubo un momento del año que se incrementó su nivel de complejidad y quedó en fábrica, después entonces los movimientos en los puertos, conseguir la naviera para que lo trajeran, y, y tuvimos varios meses sin poder eh, fabricarlo por esa, por esa razón. El, realmente... El, randy el, los tres primeros puntos que yo puse ahí o sea el bloqueo tiene una incidencia eh, fundamental en, en estos temas y ahí aparece aparecen alguna en una próxima lámina aparecen por ejemplo mensajes que nosotros hemos recibido eh, ustedes pueden ver ahí o sea donde se refieren que bueno que los bancos que operaban con nuestro país o sea que han dejado de operar porque han recibido presiones eh, ahí se ven los dos primeros mensajes que nuestra o sea, los televidentes pueden, pueden leerlo. Actualmente en mi país no hay ningún banco que opere con Cuba. Que opere con Cuba. O sea que realmente es difícil. Eh, es difícil. Eh, en, la, en la lámina siguiente aparecen ejemplos, o sea, cuando eh, proveedores que refieren, que bueno, que tienen que hacer revisiones eh, de lo. y hacer investigaciones para ver los componentes. Eh, que son componentes norteamericanos. En la si me permite, lo, lo leo porque, sí, como sí. tenemos gente que nos sigue por la radio, sí. dice: Desafortunadamente, tenemos que informarle que el endurecimiento del embargo por parte del gobierno de los Estados Unidos obliga a nuestra empresa a una investigación más de cerca a todos los productos que distribuimos en Cuba para determinar si tienen una parte de tecnología estadounidense o de componentes fabricados en los Estados Unidos. Somos conscientes de que esta situación puede conducir a cuellos de botella de entrega para nuestros clientes en Cuba y pedimos disculpas por este inconveniente. Eh, el, el tema de que no puede tener un 10% de componente norteamericano, más un 10% de componente norteamericano, cualquier producto que venga a Cuba, incluyendo los medicamentos. Exacto, exacto. Eh, hay, hay otro, hay otra, por ejemplo, hay otro mensaje más. Hay muchos mensajes. ¿no? Uh -huh. Nosotros tenemos muchos ejemplos. Nosotros el, el Ministerio, el, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Eh, eso eh, informe de bloqueo y el informe de bloqueo, bueno, recogen, nosotros le enviamos todos estos ejemplos, tenemos muchos ejemplos que bueno, por un problema de tiempo no podemos ponerlos todos, pero, pero o sea, realmente es una situación permanente que estamos, que, que nos, que nos afecta, ¿no? Eh, estas cuestiones que hemos estado explicando. Y eso se ha, se ha recrudecido en el último año y medio con el tema de declarar a Cuba como país patrocinador del terrorismo, que hace que los bancos cojan más miedo aún de operar con cuentas con con Cuba y eso ha dificultado no solo la parte de la de la biofarmacéutica, sino todas las operaciones eh, financieras del país exacto exacto o sea es un, un problema realmente eh, global o sea que tenemos en, en este momento o sea por ser por estar en la lista de países patrocinadores del terrorismo o sea muchos bancos no han querido trabajar con nosotros qué, qué terrorismo en Cuba lo somos víctimas del terrorismo eh, realmente es increíble no estas estas cosas pero no pero nos afecta eh, nos afecta realmente. Nosotros tenemos un sistema de trabajo, eh, Randy, que me gustaría explicar, eh, para tratar, eh, o sea, para que también nuestra población conozca que, que aquí no hay improvisación. El, es un sistema de trabajo que, que, el, el que abarca desde la planificación el, el, todos los elementos de producción y distribución de los, de los medicamentos. Vamos a hacer una breve pausa, Eduardo, para, para venir a hablar precisamente de cómo eso, cómo se han... Organizados ustedes para poder enfrentar estos desafíos que les pone el bloqueo y que les pone sobre todo la zozobra de cuándo llega o no llega una materia prima al, al país. Pues seguimos nosotros aquí, en nuestra mesa redonda, hablando de la producción nacional de medicamentos. Un espacio para la información y el análisis de los más importantes temas nacionales. Con la presencia de dirigentes del Estado y el Gobierno, funcionarios, directivos del sector empresarial y de los servicios, especialistas y otros invitados. Ha abierto al diálogo con el pueblo a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajería instantánea y opiniones en la web. Seguimos en combate. Introducida es el tema del sistema de trabajo que, que han adoptado y que es parte de eh, la política empresarial de ustedes, ¿no? Aquí explicamos una vez todo el trabajo que hacen de innovación para poder enfrentar los desafíos de tener una industria eh, vital para, para, nuestro, para nuestro país. Pero todos estos desafíos en el tema de la producción de medicamentos, en particular para el cuadro básico del, del país, cómo eh, se han organizado, de qué manera enfrentan los desafíos ¿Qué significa esta, esta dificultad con las materias primas, con los financiamientos, con los pagos a los proveedores? ¿Cómo hacer para que en medio de tantas circunstancias se logre eh, producir en, en tan difíciles condiciones? Señor mira, mira, el primero hay que decir que existe un control a máximo eh, nivel en nuestro país de todos estos procesos eh, de, de producción de los medicamentos. O sea, existe, por ejemplo, semanalmente... Nosotros tenemos una reunión con un viceprimer ministro, se eh, acá atiende estos temas, eh, para realmente, donde se chequean realmente ahí los, los diferentes elementos y donde se toman acciones, donde se toman acuerdos para tratar de minimizar eh, estas afectaciones y buscar, buscar alternativas. Nosotros constantemente recibimos visitas de, de, de dirigentes del, del gobierno y de partido en nuestras empresas para conocer, para apoyar. Eh, Todos estos todo esto procesos. El ¿no? presidente estaba en varias, en varias de las empresas, por favor. Con, con mucha frecuencia. Nosotros, eh, el, mira, el, los planes de producción se, se empiezan a hacer desde la mitad del año anterior, digamos, para el 2023. Ya ustedes están Ya nosotros ya estamos haciéndose. No. Esto comienza por un trabajo que se hace con salud pública de hacer un levantamiento de la demanda de los medicamentos, porque, bueno, se hacen. Aunque las enfermedades no se pueden prever, eh, eh, uh -huh. prever pero si sí hay un, un estimado, ¿no? Se sabe cuántos pacientes hay, digamos, diabéticos, entonces... Pero todo que son enfermedades crónicas, ¿no? Crónicas, se planifica la cantidad de metformina que hay que, que, que producir. Entonces, a partir de ese primer trabajo que se hace con salud pública, de un levantamiento, cuál sería la demanda estimada, se empiezan a hacer entonces, eh, digamos, los planes operativos, los planes de producción que tendrían nuestras empresas, todas estas líneas de producción, en el, en el año siguiente. ...se empiezan a planificar la contratación de los recursos... ...tanto nacionales, o sea, hay muchos materiales... ...y eso que también... ...que se suministran a empresas nacionales... ...y también es, lo que hay esa, que importar... Ese proceso de, de compra, por ejemplo... ...puede durar mínimo tres meses, imagino... ¿no? ...tres a seis meses... Es, esos procesos son, son largos, entre tres meses... ...en estos momentos eh, son incluso hasta superiores... ...o sea, los ciclos logísticos estos... ...en estos momentos son hasta... ...sobrepasa a veces los, los seis meses... ...a veces nada más los, los productos hay que traerlo de China solamente en la, en la transportación son aproximadamente dos meses. Pero entonces también está todo el proceso de contratación, que es un proceso complejo. Un proceso de contratación donde lo, nuestro. Nosotros tenemos nuestra empresa Farmacuba, o sea, tenemos varias empresas importadoras para nuestra empresa Farmacuba, es la empresa fundamental que trae las materias primas para los medicamentos. Y es un proceso engorroso, de, es un proceso de, es sábado y domingo, porque o sea, hay países donde la diferencia de horario hay que por las noches, o sea, es un proceso intenso de intercambio con los proveedores, de negociación para tratar de abaratar los precios. Esta tendencia acá hay de subir los precios, o sea, es un proceso complejo. Y ese proceso ya se inició, por ejemplo, para el año 2023. Eh, se comienza después que hay que se conoce más o menos todo lo que se está planificado producir. Y viene el proceso de contratación y el proceso de este logístico para que las materias primas, digamos, para producir en enero tienen que empezar a llegar antes. Todo eso tiene en este momento un corrimiento, tiene una afectación. Eh, Ahí tenemos deuda con proveedores, esa es la, la realidad que, que existe y, y que nos trae afectación. Ahora, como parte de, ese, de este sistema de trabajo, trimestralmente se hace esta planificación anual, pero después trimestralmente se hace, entonces ya más a lo cortico, ya en el próximo trimestre, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y, se hace, y ya nosotros sabemos, por ejemplo, dentro de tres meses la situación que vamos a tener con un grupo de medicamentos, porque no da tiempo que llegue, entonces se toma decisión, bueno, esto lo compramos en China, vamos a tener que comprar una, una pequeña cantidad de, en, digamos, en Europa, que es un mes menos, o tenemos que entonces traerlo por avión eh, que nos, nos sale más caro, claro. se encarece, pero hay que traerlo para que no nos falte. Entonces, y, y entonces cuando esto, cuando esta, los ciclos normales, estos que debían ocurrir, eh, empiezan a. a distorsionarse, todo eso hace que se nos encarecen los procesos. Y a nosotros tenemos que a veces entre el bloqueo y, y estas situaciones hasta, el, hasta un gasto, hasta un 40% a veces puede llegar hasta un 50% eh, más de lo que podría ser en condiciones normales. Es decir, ¿no? que a veces teniendo el dinero se puede comprar la mitad de lo que de lo que pudiéramos adquirir normalmente en el mercado internacional. Esa es, es una realidad. O sea, eso, esos números los tenemos y, y es, es una realidad. Ahora, a nivel de Biocuafama, o sea, semanalmente hay un encuentro donde se ventilan toda la situación, incluso de la semana cuáles son de las producciones que hay que hacer en la semana, cuáles van a estar afectadas, qué, qué acciones tenemos que buscar, eh, ¿qué, medidas, qué medidas tomar, qué hacer para ayudar a la empresa que, que tiene una situación determinada, que tuvo una rotura o que hay una materia prima que debía llegar y no llegó, cómo hacer nivelación y traerla desde, desde otra planta, a veces una planta que tenemos en Oriente, o desde aquí llevarla para Oriente. O sea, son cuestiones que semanalmente también se eh, se van analizando. Y una de esas materias primas, <coughs> disculpe, una de esas materias primas puede afectar varios medicamentos a la vez. Una materia prima, o sea, nosotros tenemos materias primas, aquí se van a poner, por ejemplo, el millón de maíz y después se van a poner el ejemplo que, que es necesario para una gran cantidad de medicamentos, que si falta, entonces afecta al mismo tiempo todos esos medicamentos y entonces esa materia prima siempre tenemos que tratar de priorizar para que porque si afecta muchos medicamentos se hace como parte del sistema de trabajo, constantemente visita a las plantas de producción, se hacen visitas a, a la empresa eh, importadora, hay eh, varias encuentros en la semana. Para toda la. y se y habla con los embajadores, se habla directamente con los proveedores. O sea, es una dinámica de trabajo realmente muy. Eh, que, que existe, fuerte, para tratar de minimizar la, las afectaciones, para enfrentar todos estos problemas que nosotros, que nosotros hemos, hemos explicado. Está la distribución también. O sea, ahí. tenemos una empresa en Comer que la empresa encargada de distribuir los medicamentos. a más de 2.000 farmacias y a más de 4.000 sitios. En, una empresa que hace un gran esfuerzo también. Que trabaja a resolver las urgencias que se, que se presentan y que hay que nivelar. Cuando hay productos que están en muy baja cobertura, ellos son los que tienen que mover de una provincia para otra, llevarle a un hospital a otro. Y ahí, ahí tenemos muchas historias de esfuerzo, sacrificio de sacrificio nuestro, de nuestros compañeros, nuestros trabajadores. Eh, hay incluso algunas, he preparado algunos videitos ahí, que, donde se ve realmente cómo, y cómo llegan a los lugares más intrincados esta empresa Encomé, que hace también que, hace un gran trabajo para que finalmente el medicamento después que se produzca pueda llegar hasta el último rincón de, de nuestro país. Ya, uno, uno de los caminos en Encomet por allá, por las montañas, llegando a los lugares más recónditos también para llevar lo, los medicamentos, un esfuerzo eh, extraordinario, también en medio de complejidades con el combustible y con todas la, las dinámicas que, que eso tiene para, para una empresa como, como Encomet. ¿no? Encomet, que fue también factor decisivo cuando la cuando las vacunas, o sea, lo ha sido en todo... En todo el proceso. Bueno, dije cuando las vacunas, todavía estamos poniendo vacunas por todos lados, ¿no? Con la con las vacunas de, de refuerzo. Pero por ahí Gisela García Rivero nos tenía un trabajo precisamente sobre encomet y el trabajo que hace para llevar, distribuir los medicamentos en todo el país, en medio de estas circunstancias. En las que, como usted decía, a veces hay que mover de un, de un territorio para otro para llenar los faltantes que hay o de un hospital para otro para poder resolver situaciones concretas que se están dando. Y así. Tienen que hacerlo las 24 horas del día, esta empresa de nuestro, de nuestro país, especialmente el grupo BioCuba Pharma. Veamos este material de Gisela García Rivero. Para que los fármacos de máxima urgencia lleguen a cada farmacia e institución de salud, la empresa comercializadora y distribuidora de medicamentos en Comet debe operar necesariamente como un reloj. Aunque no dejan de pesar las limitaciones con el combustible y las demoras en la llegada de materias primas e insumos al país para alcanzar tal precisión, el operador logístico de Biocuba Pharma ha creado estrategias para llegar a cada uno de los territorios. Muy complejo la situación de los, de los medicamentos. No obstante, nosotros hemos mantenido los ciclos de, de, de distribución, eh, tanto en la distribución primaria cada siete días. Y en el caso de la distribución secundaria, se continúa con ciclos de distribución 7, 10, 15, 21 días y en los lugares más intrincados puede llegar hasta un mes el, el ciclo de distribución en las coberturas que está apartado. En Comet está presente hoy en la larga cadena de suministros del grupo empresarial Biocuba Pharma con un papel decisivo en la distribución de cada componente reactivo o materia prima con vistas a la producción de medicamentos. Participa en la demanda extrae en puerto y aeropuerto, almacena después las materias primas, el material de envase para la producción de, lo, de los medicamentos de, de la industria y además hace la distribución eh, primaria y secundaria. Dígase distribución primaria, todo lo que se extrae, puerto, aeropuerto, eh, laboratorio, eh, hacia nuestro centro de distribución y la distribución secundaria, todo lo que tiene que ver con desde nuestro centro de distribución hacia las droguerías la, la y de las droguerías, bueno, hacia cada una de las instituciones de, de salud y hacia farmacias, hospitales, institutos. Para garantizar las urgencias médicas en Comet busca vías y alternativas de transportación con un chequeo permanente de cada pedido. Se están gestionando aproximadamente 20 urgencias prácticamente de manera diaria. Eh, con un apoyo muy fuerte de los compañeros de Astro, si hay existencia en el sistema o en el sistema de salud en menos de, de 24 horas, aunque las condiciones logísticas puedan, pueden mover un poco los tiempos. Esperanza Correa, despachadora en droguería Habana, cree que el rigor en la búsqueda y almacenamiento de cada pedido es un compromiso con la vida y la salud de su gente. Cuento que todo esté en orden, que no me falte ningún medicamento, que el lote esté bien la fecha de vencimiento, ya, de ahí que todo esté bien recepcionado, yo empiezo a despachar con este papel, que es el pedido de cada hospital o policlínico. Almacenar, transportar y comercializar medicamentos es una misión de cuidado y de máxima entrega. Cuando los recursos son escasos, ayudar y cumplir con cada enfermo en el menor tiempo posible se vuelve un compromiso mayor para sus trabajadores. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, un esfuerzo extraordinario para distribuir esos medicamentos y cuando hay pocos o hay menos, por supuesto, también el esfuerzo mayor en controlar esos medicamentos para que lleguen al destino para el que deben, para el que deben ir. Y ahí está también el trabajo de incomed y de todo el sistema que tiene montado. Pero son desafíos tremendos los que tiene toda la industria farmacéutica o biofarmacéutica cubana. Y me gustaría que Tania, que está muy relacionada con todo este, todo este tema, la vicepresidenta de BioCuba Pharma, que atiende toda esta, toda esta área, pues nos ilustrara un poco cómo la industria enfrenta este desafío. Es decir... ¿Cómo lograr producir en medio de estas contingencias cuando faltan materias primas, cuando hay tanta inestabilidad en el propio suministro de, esa, de esas materias primas? ¿De qué manera se ha ido organizando para eh, poder atender también las urgencias? Porque a veces hay y, y planificaciones, ideas, y hay que cambiar de inmediato porque hay una urgencia que necesita de un medicamento que en ese momento no se está, no se está produciendo. ¿Cómo hacerlo? Bien, bueno, buenas noches a todos los televidentes y radioyentes y, y de manera general los que estén conectados en las distintas plataformas. Eh, Randy, y yo antes de comenzar eh, a responderte esta pregunta quisiera acotar algunas particularidades de esta, de este tipo de producciones. Eh, recordarle, porque lo hemos dicho en otros momentos, que la industria biofarmacéutica es una industria eh, con extremadamente compleja con un sistema de control de la calidad muy estricto, eh, sus instalaciones, sus producciones, sus procesos, el capital humano, es decir, el personal que interviene en este tipo de producciones, todo está altamente regulado. Eh, para concluir es que es una industria altamente regulada. Eh, también adicionar... Bastante concentrada además en pocos grupos farmacéuticos en el mundo. Correcto. Eh, también adicionar a esto que... Lo, lo tocábamos anteriormente. Este tipo de producciones a lo que nos vamos a referir, que básicamente son los medicamentos genéricos, eh, los integrantes del cuadro básico de medicamentos. Este tipo de producción, este tipo de medicamento, eh, tiene muchos componentes en su formulación. Eh, pueden estar entre 5 y hasta 20 componentes. Además, son materias primas eh, que son obtenidas a través de la síntesis química. Y por lo tanto, eh, la mayoría de estas materias primas no se adquieren, no se fabrican en Cuba. Prácticamente todas se importan. Eh, además de esto, eh, decir que, ustedes lo acotaban anteriormente, basta que falte un solo componente de un medicamento y ya no es posible fabricarlo. Adicionalmente a esto también, no solo es que falte un componente, si es necesario cambiar de, de fabricante de uno de los componentes, un fabricante que no estaba declarado en el registro sanitario o que no se había aprobado hasta el momento, es necesario además tomar medidas estrictas, presentar el cambio en el registro sanitario, declararlo ante el CME, hay que hacer pruebas tecnológicas, fisicoquímicas para ver cómo se comporta ese cambio de esa materia prima en la formulación y cuál es el impacto, a veces hay que llevarlo inclusive a hacer estudios de estabilidad para poder entonces proponer el cambio, no es Cambio de proveedor, de fabricante, y ya traigo esa y materia sigue prima. Y produciendo, ¿no? Y hay que, hay no. que volver a probar. Hay que hacer muchas proceso. cosas antes de poder entonces iniciar el proceso de contratación final y traer esa materia prima hacia el país. Es decir, que un cambio de proveedor implica meses de, 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 de demora. De proveedor que no haya sido certificado. Certificado antes. Que no antes haya sido aprobado en la formulación. Adicionalmente esto, además, eh, quería decir que tenemos en este momento muchos medicamentos. Eh, en Cuba que no los estamos fabricando por esta causa, porque la escasez de materias primas farmacéuticas en el mundo eh, se, ha, se ha agudizado, hemos tenido que cambiar muchos proveedores y esto está afectando muchísimo. Eh, y tenemos un grupo de medicamentos que hoy no lo estamos fabricando porque nos falta uno o varios componentes, pero hay algunos que nos falta un solo componente y que por lo tanto no los podemos no los podemos producir. Y voy a poner un ejemplo muy concreto que el presidente hacía alusión y voy a ser oportunista porque estoy eh, primero a galancón. Hay un medicamento que nosotros fabricamos para el programa materno-infantil, que la, son las tabletas prenatales. Mm. Un medicamento fundamental además para las embarazadas. Para embarazadas. Ese medicamento nosotros no lo hemos podido producir. Tiene 14 componentes en su formulación, 10 son incipientes y 4 son principios, son principios activos. Está el ácido fólico, que es fundamental para las embarazadas. Tiene eh, la vitamina A, tiene el hierro y tiene el ácido ascópico o vitamina C. Y es increíble, pero muy cierto, que nosotros no hemos podido fabricar el prenatal en todo el año por la falta de ácido ascópico, por la falta de esa vitamina C. Los fabricantes aprobados hoy se han dedicado a suministrar el ácido ascórbico para la industria alimenticia, porque hay una alta demanda y una explosión de utilizar el ácido ascórbico en los alimentos y no ha sido posible adquirir el ácido ascórbico para el prenatal en este momento ya tenemos un contrato un compromiso de, del proveedor que nos van a suministrar entre octubre y noviembre eh, pero ciertamente no lo tenemos aún todavía en Cuba y es un elemento fundamental que sin él no podemos fabricar las tabletas Hablabas ahorita, Tania, de, de, de la falta de, de materias primas. Y para que eso no quede en el aire, como que es una afirmación eh, de ustedes, busqué ahora rápido aquí en Internet dos noticias, por ejemplo, de, de, de lugares cercanos. Eh, esto es un periódico mexicano, el periódico El Economista de México. Y dice, ahora escasez de medicamentos en farmacias privadas de febrero de este año. Y dice que también, además de, de los problemas que estaba enfrentando México, en los insumos y en, la, en, en los medicamentos, en el servicio público, pues ahora se ha sumado la farmacéutica privada. Y dice, los fármacos genéricos que han jugado un papel primordial durante toda la pandemia, ahora se ve venir una fuerte escasez. Algunos laboratorios nacionales, productores netos de estos medicamentos genéricos están viviendo fuertemente, eh, pues algunos casos están operando a la, apenas la mitad de sus máquinas. Y otros están sufriendo por faltante de materia prima hasta para el 70% de la producción. Y tiene que ver con la difícil situación. Le dice, la difícil situación obedece a la carencia mundial de la principal materia prima, que son las sales químicas, las llamadas APIs, el ingrediente farmacéuticos activos, cuya fabricación está concentrada en muy pocos países asiáticos. Y otro desde Brasil, que dice que de ahora de junio del 2022, la falta de medicamentos pone en alerta a los farmacéuticos de Brasil y dice que la falta de algunos medicamentos ha puesto en alerta a los farmacéuticos brasileños que piden al gobierno intermediar para romper el bloqueo logístico agravado por los confinamientos en China y la guerra en Ucrania. El problema es preocupante y afecta al país entero, dicen los farmacéuticos de, de Brasil. Es decir, son dos países cercanos, grandes países, además de la región, y están enfrentando una situación también complicada con uh -huh. el tema de, lo, de los medicamentos es una circunstancia por supuesto diferente a la de nosotros, no tienen bloqueo, ni quizás el problema de financiamiento en esto, pero sí tiene el problema de la llegada de las materias primas para uh -huh. poder producir los medicamentos así mismo que se ha agravado además con la guerra de Ucrania, pero que viene eh, escaseando los, las materias primas desde hace muchos años atrás con las, el cierre de muchas fábricas en China, producto de la contaminación ambiental y las regulaciones tan fuertes que tiene China por disminuir la la contaminación es un problema que se ha ido grabando y bueno con la crisis ahora financiera internacional después de la pandemia y la logística se ha ido acrecentando aún más entonces Randy nosotros tenemos hemos tenido, tomado un grupo de medidas para poder enfrentar esta situación tan compleja por la que estamos por la que estamos transitando eh, yo por un en aras del, del tiempo no voy a mencionarlas todas hay un grupo de, de medidas que son muy operativas hay otras que tienen un efecto a, a mediano y a largo plazo, eh, hay otras que ya estaban implementadas y lo que estamos haciendo es potenciando esa, esa medida, estamos eh, siendo más rigurosos en su control, en su chequeo sistemático, para poder minimizar los tiempos eh, de arribo de esas materias primas y las afectaciones a, a nuestro Sistema Nacional de Salud. Entonces, una de las primeras, eh, la primera medida que quiero exponer aquí es una medida que eh, tomó el Ministerio de Salud Pública eh, estableciendo niveles de prioridad a partir del impacto en la salud de la población de los medicamentos del cuadro básico. Nosotros, como decía el doctor Eduardo, tenemos la responsabilidad de suministrar 369 medicamentos y de ellos, entonces, hay establecido en prioridad 1, 262 medicamentos, prioridad 2, 81 y prioridad 3, 26 medicamentos. Pero decir Randy que eh, la situación es tan compleja que hemos tenido que establecer una prioridad dentro de la prioridad 1 que son la mayoría de los medicamentos 262. Y por supuesto, la prioridad se la, se la estamos otorgando a la hemodiálisis, porque es un medicamento que el, el paciente que necesita dializarse, si no lo hace, pierde la vida. Pierde la vida. Que son lo, lo, los enfermos, enfermedades renales crónicas. Están también eh, priorizados los sueros. Son vitales también para el Sistema Nacional de Salud y para la Vida. La destroza, el cloruro de sodio, el riñe con lactato. Ahora mismo con el dengue. El riñe hace con falta. lactato no puede faltar en el, en, en el dengue ahora. Entonces, son prioridad para nosotros también. Los productos de tarjeta control, que tenemos 63 productos y que son muy importantes porque son los que eh, el tratamiento, garantizan el tratamiento de las enfermedades crónicas no transmisibles, es decir, las enfermedades de por vida. Son 63 medicamentos que le dan un seguimiento y que Randy, eh, para que se tenga una idea, para poder producir estos, estos 63 medicamentos se necesitan al año 43 millones de dólares. Es decir, que nosotros estamos trimestralmente necesitando entre 10 y 11 millones de dólares para poder garantizar estos 63 medicamentos que están controlados por tarjeta. Pero dentro de los, de los 63 medicamentos de tarjeta tenemos también una prioridad, que son los 12 medicamentos de mayor consumo, porque hay casi 6 millones de cubanos que están inscritos en el Tajetón que consumen. Eh, esos 12 medicamentos. Eh, me imagino que los, anti, los hipertensivos son de, 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 de los egiparéis, de de ¿no? Son los egipts. En esos 12 medicamentos hay 5 antihipertensivos, efectivamente, hay también dos diuréticos, hay un anticoagulante, la guarfarina, está la melfomina para el tratamiento de la diabetes, está la, el dinitrato y se para la insuficiencia cardíaca. Y tenemos también los dos aerosoles el sabutamol y la fluticasona para el ataque de asma y el tratamiento del asma y de la rinitis crónica que son medicamentos que es un grupo es un grupo de, de productos que tienen prioridad a la prioridad como decimos nosotros y que, sin embargo, hay que decirle a la población que, que han estado afectados en algún momento determinado. Le hemos dado la prioridad. Los tres primeros, por ejemplo, el atenolol, el espironolantón y guanfarina no han tenido afectación en el año. La fluticazón y la aerosol ha estado afectado desde el mes de marzo por falta del, del gas farmacéutico. El sabutamol lo estamos trayendo, como decía el doctor, de Europa, a un costo elevado, pero estamos garantizando al menos todos los meses el sabutamol. Y hay un grupo. Que están los antipertensivos, eh, antipertensivos y la melfomina, que ha estado, eh, ha tenido su presencia, pero ha tenido sus afectaciones. Sobre todo acercándonos ahora al segundo semestre, que se empiezan a terminar las materias primas y están siendo afectados. Nosotros estamos dando un seguimiento estricto al dinitrato, al hidrocloroteacida, al nifedipino y al enalapril, porque son materias primas que tienen que arribar. Y que estamos eh, con los proveedores trabajando intensamente para que embarquen ya, porque si no, van a estar están afectados algunos y otros, como en el Alapril, se van a afectar si no llegan esas materias primas. Vamos a precisar cuáles son los grupos farmacéuticos más afectados. Vamos a hacer un, un breve alto, Dani, y regresamos contigo para hablar precisamente de esos grupos farmacológicos que hoy tienen más afectación en la presencia en la farmacia escolar. Para llegar a las esencias detrás de las apariencias, para rasgar la costura de la manipulación mediática, para dejar atrás los lugares comunes y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Con Filo, un espacio para mostrar con todos sus matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Con Filo, por Cuba Visión, cada martes y jueves antes de la novela y también en nuestros espacios de Facebook, YouTube, Telegram y Picta. Hasta entonces, manténgase con Filo. Chao. Un espacio para el análisis de los más importantes acontecimientos de Cuba y el resto del mundo. Más de 20 años con la participación de reconocidos analistas y personalidades. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Bueno, decíamos que hay varios grupos farmacológicos que son hoy los más afectados, pero hay elementos, eh, Tania, que, que ustedes también han estado trabajando, antes de que nos hable de esos grupos farmacológicos que son cómo sustituir algunas de esas materias primas que tienen que, que importar. ¿Cuánto se ha avanzado ahí? ¿Hacia dónde están encaminando lo, los pasos? Randy, es otra de las medidas que estamos, que implementamos y que le estamos dando un seguimiento. Hay un programa montado de eh, que le damos un seguimiento estricto de sustitución de importaciones. Este programa abarca los medicamentos, que es un programa hasta el 2030, donde paulatinamente tenemos el propósito de ir sustituyendo lo, la importación de los medicamentos que hoy eh, a, eh, los realiza el Ministerio de Salud Pública. Por eso incrementaron 10 este año, ¿no? En ese mismo programa. Eh, sí, a, aunque hay algunos que son novedosos y otros que sí sustituyen importaciones. importaciones. Entonces está también las materias primas que incluye ingredientes farmacéuticos activos y también los recipientes, los materiales en base primario, que se ha trabajado muchísimo con el grupo de... del Minduz, el grupo de envase y embalaje, y los eh, el secundario y los primarios. Están los equipos, diagnosticadores, los mobiliarios, dispositivos, eh, insumos médicos que se ha trabajado de conjunto con el MINDUS, con la industria, con la Unión de Industrias Militares para y se han sustituido algunos equipos y bueno piezas de repuesto que eh, hemos trabajado internamente en nuestros talleres, en nuestras, con nuestras máquinas de, de herramientas en, la, en los talleres de maquinado y también otros en el encadenamiento con el MINDUS y con la industria con las industrias militares. Eh, las piezas de repuesto es fundamental, hay algunas que no nos queda de otra que importarlas, pero hay muchas que las hemos ido sustituyendo y, y eso ha permitido la vitalidad de nuestra de nuestras líneas de producción. Rapidito le quiero mostrar algunos resultados que hemos tenido ya en este programa de sustitución de importaciones. El año pasado, por ejemplo, se, se introdujo, se sustituyó la lamotrigina de 100 miligramos, que es, un, es, un, es un, un tratamiento, un medicamento para el tratamiento de la epilepsia y también para el tratamiento de los trastornos, el trastorno bipolar en las personas. La desametazona de 4 miligramos, que fue fundamental en el enfrentamiento a la COVID, y es un medicamento muy usado también en las terapias del cáncer, es un anti. un inmunosupresor y, y es un potente antiinflamatorio también. El ácido cítrico, más citrato de potasio, es una solución oral que recientemente eh, también ya se está vendiendo, se está eh, eh, vendiendo en la farmacia. Eh, es un producto de Medilic para tratar los cálculos renales, la formación de, lo, de los cálculos. Esto fue en el 2021. El, el doctor se, se refería a otro, pero bueno, son productos novedosos que no, sustitu no sustituyeron, que son novedosos eh, desarrollados por la industria biofarmacéutica. Entonces, en este año ya sustituimos la sal de hidratación oral, que si bien. Eh, no es un medicamento nuevo porque nosotros lo producíamos en los laboratorios Oriente, lo, solo producíamos el 28% de la demanda. Que ha crecido. Y el resto lo, lo importaba el Ministerio de Salud Pública. Eh, lo hacíamos en una línea muy pequeña, con una baja capacidad productiva. Se fabricaba y en este momento ya se inauguró la planta, se terminó la planta de sales y hidratación oral y la planta está a plena capacidad de producción y no vamos a tener que importar más la sal porque todos los más de 4 millones de, de sobres que hacen falta o de unidades eh, se podrán producir aquí en Cuba. Bueno. Eso es con respecto a los medicamentos. En cuanto al programa de sustitución de importaciones del material de envase secundario, estamos trabajando hace muchos años y prácticamente no importamos, estamos hablando de cajas, de prospectos, de, de estuches, eh, de conjunto eh, el Mindus y la UAN, Geocuba. Estamos, se está trabajando y eh, garantizan prácticamente todo el, el material de envase secundario. Estamos trabajando ahora en el material de envase primario, que es más complejo, porque el material de envase primario está en contacto con el producto, son los tubos de aluminio para las cremas, las ampolletas, los bulbos eh, y otros, pero que es, es más complejo. Pero hay un proyecto ya de trabajo eh, que lo, 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 lo dirige, por supuesto, el Ministerio de industria. Con respecto al programa de sustitución de materias primas, es un programa muy ambicioso, es bastante complejo, Randy, y en este momento tenemos 10 proyectos eh, que representan 2.000 toneladas y más de 4 millones de, de sustitución de importaciones de dólares. con materia prima, por ejemplo, están trabajando? Ahí estamos trabajando: el cloruro de sodio. El cloruro de sodio. Lo tenemos aquí, es la sal común. Uh -huh. Lo que pasa es que no tenemos la calidad farmacéutica en este momento. Claro, no, no es, es una sal eh, común, es la sal común, pero una sal Pero no tiene eh, la calidad para para, para la calidad farmacéutica, entonces no está no está pura para la cantidad farmacéutica, para la calidad farmacéutica. El cloruro de sodio se consume en 729 toneladas y gastamos más casi 3 millones de dólares en él todos Entra los ahí. años. 49 medicamentos eh, tienen en su formulación cloruro de sodio y se trabaja con el Ministerio de Energía y Minas y, y, y directamente con el grupo ENSAL. Tenemos un, un cristalizador hoy en, en el oriente del país dedicado ya eh, para la, obtener sal con grado farmacéutico y bueno, se está trabajando. La lactosa monohidratada que está trabajando Mexol con cuatrocientos 429 toneladas y intervienen 100 productos porque es el incipiente de relleno por excelencia de las tabletas, casi todas eh, tienen lactosa. El sorbitol ya se logró la sustitución, el laboratorio Medilide conjunto con Ascuba, y hay 13 productos que se producen con el sorbitol de, nacional. son por supuesto, eh, divisas que no hemos gastado y soberanía que tenemos en esa materia prima. El almidón de maíz que está trabajando el laboratorio Mersor, que ha tenido resultados eh, muy alentadores, con productos ya sustituidos. Otros que están se encuentran en el estudio de estabilidad en este momento. 87 productos tienen este, la cera de abeja también eh, en los productos dentales, se está usando la, la de producción nacional, el carbonato de calcio precipitado y el ligero se sustituyó también con, el, con con, energía y mina, con la parte de la, de las minas que está ese, ese material está en la eh, de manera natural en las minas y bueno hoy se encuentra la puede explicar ahí también estudio de estabilidad como principio activo no solo como recipiente el dióxido de silicio coloidal con bindula, celulosa microcristalina con ascuba y el yeso para las vendas enyesadas que estamos trabajando con el ministerio de la construcción que se han hecho hay dedicada también una mina hacia el abierto de yeso para la industria farmacéutica y que se han hecho varias, varias corridas ya industriales, tanto en la planta de yeso como en el laboratorio Oriente. Solo hay un parámetro que no se ha podido acotar, que es el tiempo de fraguado de yeso, pero una vez que eso se logre, está sustituido con, completamente esta, esta materia prima. Soluciones que se están buscando con esa producción cooperada, con la búsqueda de alternativas dentro, dentro del país. De todas formas, como se señalaba, hay afectaciones. ¿Cuáles son hoy los grupos farmacológicos más afectados que tenemos? Bueno, los grupos más. más eh, eh, afectados, Randy, eh, prácticamente todos los grupos están afectados. Hay que eh, Tenemos que decírselo a la población así de manera eh, muy eh, directa, sinceramente. Eh, si han estado afectados los 12 de mayor consumo, imagínense usted el resto de los grupos farmacológicos. Yo les traigo aquí algunos ejemplos porque no, podemos, no tenemos tiempo para todo. Los medicamentos antihipertensivos que son los de ir para ahí, como usted decía, son 11 medicamentos, algunos de uso hospitalario y otros de, que se expenden en la farmacia. Eh, nosotros, para que se tenga una idea, hemos producido ya 620 millones de tabletas antihipertensivas de los diferentes... ¿En este año? En este año, hasta agosto. ¿620 millones de tabletas? Lo que pasa Randy, que hay casi 3 millones de cubanos que son hipertensos. Y a partir de los 50 años, se duplica eh, el riesgo de padecimiento y, y, y la población de 60 años, el 60% padece de, de hipertensión arterial. Entonces, es un producto que nos estamos preparando, a la cual lo puede explicar después para incremento de capacidades con algunas soluciones. y Han estado afectados, sin afectación, han estado los atenolorios y el y, eh, y en el alodipino, propanololo, sartán, eh, cartopril y en enalapril han estado afectados en algunos meses del año. El, el enalapril, por ejemplo, hemos tratado que todos los, todos los meses se entregue, pero no las cantidades que se necesita por la población. En cuanto a los antiarrítmicos,. Eh, nosotros fabricamos tres, seis, tres hospitalarios y tres para farmacia. Hay cinco que no, están, no han estado afectados en todo el año, están ahí en la pantalla que lo pueden ver lo, la población. Sin embargo, el verapamilo en tableta ha estado afectado por falta de principio activo y que todavía no lo tenemos disponible para poder, para poder fabricarlo. En cuanto a la insuficiencia cardíaca, las digoxinas, la infantil, la de ámpula y las de tableta no ha tenido afectación en todo el año, sin embargo el cabedilol, que es un producto eh, recientemente introducido, no, no tan viejo como la digo el Sina, se afectó en los meses de febrero, marzo, abril y junio, pero ya tenemos materia prima, hubo que, es de los que nos, cuando expliqué hubo que cambiar de proveedor, hacer pruebas tecnológicas yeah. y contratar, ya lo tenemos en Cuba y se está, está en producción ese, ese medicamento. El grupo de los citostáticos... Eh, es, un, es un grupo que estuvo muy afectado, sobre todo en los primeros cinco meses del año. Ya contamos con todas las materias primas, excepto el folinato de calcio, que se va a mantener afectado. El resto, los 12 productos, tienen materia prima garantizada hasta finalizar el año. Por lo tanto, no van a estar afectados. Esto es un grupo muy sensible, y que sensible. nosotros tratamos de no afectarlo. Pero, pero además, meses... pero además <laughs> tenemos el lujo de contar con una planta en Cuba, productores citostáticos que no pocos en el mundo, pocos en el mundo la tienen y que son de los productos que escasean muchísimo también además. Es una producción dedicada donde los trabajadores tienen una expertiza a la hora de trabajar con ellos. Es un producto, muy, muy, es un grupo farmacológico muy sensible. Los anticonceptivos orales que han estado afectados todo el año, fue impostergable la parada de la planta para el proceso inversionista y es una, es un es una producción dedicada también porque son hormonas, no hay forma de moverlo hacia, hacia, hacia otra, a otra instalación productiva si no hubiésemos eh, eh, lo hubiésemos hecho y eh, pero a partir de octubre habrá ya comenzará su producción y solo estará afectado uno de ellos que es el estracic los antibióticos muy afectados en el en el año randy es un grupo farmacológico que se ha incrementado el consumo a nivel mundial y es de los que está además escaseando muchísimo. El, se han incrementado además los precios por el alto consumo también. Eh, esto hoy tenemos disponible la clindamicina el, el cotrimosasol, que es el sulfaprin y la citromicina, sin embargo, tenemos afectado el resto. Eh, tuvimos presencia de cefilsima a principios de año, un beta lactámico. Cefalensina lo tuvimos entonces, lo pudimos eh, fabricar entre julio y agosto, coberturas para julio y agosto. Y tendremos entonces la amoxicilina que no la hemos podido fabricar en todo el año. La tendremos entonces porque ya está en el puerto de Jamaica. Eh, lo que queda son unos días para que llegue a Cuba y pod podremos entonces ponerla en fabricación y tendremos amoxicilina a partir de octubre, noviembre y diciembre. Eh, tres meses de cobertura es lo que tener, tendríamos, pero estamos tratando de darle continuidad a esa, a esa materia prima. Y de manera general, estos son los, los antibióticos, los analgésicos y antipiréticos, muy afectados también, el paracetamol. Está financiado para cuatro meses en China, pero todavía no tenemos fecha de disponibilidad para que arribe a Cuba. Eh, ahora si no pagas y después que pagas es que entonces empieza, empieza el, el proceso, proceso productivo. La Dipirona está garantizada, la Dipirona 600 miligramos en ámpula de hospitales hasta diciembre, la Dipirona tableta con destino hospitales, una acción que hizo eh, Mexol y está garantizado dos meses de cobertura, y la Dipirona 500 que... Salía para hospitales antes del laboratorio Oriente, ahora la vamos a destinar para farmacia, está en este momento en producción. Y bueno, hay otros grupos farmacológicos, los antiparasitarios, se disponen de estos cuatro que están ahí en, en pantalla: los psicofármacos, disponemos hoy a el carbonato, erito, diazepán y teoridacina. No tenemos prazolán ni tenemos clorodiacepolio en este momento. El aprazolán se entregó todo al principio de año, toda la materia prima y la agotamos. Y el clorhidraceporcio entonces pudimos eh, producir en estos meses, pero ya se agotó. Todavía a lo mejor queda en alguna farmacia clorhidraceporcio, pero se nos agotó ya la, la materia prima para la producción. Y bueno, así los antialérgicos están, meclicina y loratadina, el resto está afectado. Y los corticosteroides está la desametasona y, y la prendisolona. Y la prendisona de 5 la tenemos presente. Son los grupos farmacológicos más... Que no puedo poner ejemplos de todos realmente. Claro, pero son los, los que más cercanos, quizás, a, al consumo de la población. De la población. Y que, evidentemente, como usted señalaba, pues eh, hay algunas variantes, siempre hay algunos de cada grupo, pero eh, a veces no son los que le conviene a una persona o no son los que le hacen más efecto. Y de ahí el sensible eh, impacto que tiene en nuestra población esta falta de, de medicamentos, que, como se ha explicado aquí, tiene diversas causas y como componente fundamental la no llegada de las materias primas que hay que traer para producir esos medicamentos. ¿Cómo se siguen buscando alternativas? ¿Cómo se hace, por ejemplo, en la producción de las pastillas, como le llamamos los cubanos? De eso vamos a hablar ahora con el director de Mexul. Lo hacemos un alto y regresamos con ustedes. Cambiamos sobre las complejidades que significa la producción de, de medicamentos, pero los ejemplos más prácticos nos los puede poner el compañero Alarcón, director de Mexol, quien tiene que ver con la producción de tabletas en el país y que es además la empresa que tiene más que ver con las farmacias, la que garantiza la mayoría de, la, de los productos que se compran en la, en la farmacia, y eso Alarcón, eh, pues ha eh, puesto en tensión. A la, a la empresa a Mexol. ¿Cómo han hecho para poder enfrentar este desafío de la falta de materias primas, de la falta de, suministro, de suministros estables? ¿Qué situación tenemos en este minuto con la producción de tabletas en el, en el país? ¿Qué alternativas se están buscando? Sí, buenas noches, Randy. Y bueno, todas las personas que nos siguen por los diferentes medios de comunicación. Eh, bueno, eh, Mexol es una empresa que produce medicamentos en forma de tableta. De cápsula y de ariosoles. Eh, los compañeros que de una forma me han antecedido han explicado un grupo de ejemplos. Bueno, nosotros quisiéramos enfatizar en algunos. Mexol produce el 35% del cuadro básico de producción nacional y el 77,8% de las tarjetas de control. O sea, los trabajadores de Mexol, que son 2023 trabajadores, tienen una altísima responsabilidad y un compromiso con la salud de este pueblo y ejemplo de eso es en las cosas que habitualmente hacemos a diario porque Mexol tiene siete plantas que forman parte de tres unidades empresariales de base la, univa, la, un, un, eh, o sea, el laboratorio Novate, laboratorio Reinaldo Gutiérrez laboratorio Solmec, que son las unidades empresariales de base estas siete plantas hay una planta para envases plásticos y hay una planta de aerosoles pero hay cinco plantas que se dedican a la producción básicamente de tabletas. La producción de tabletas es la producción más compleja que tiene Mexol. Eh, está por las características propias de la logística, porque se utilizan muchas materias primas, pero también es un proceso que lleva muchas operaciones unitarias. O sea, ahí nosotros traemos un esquema, no con ánimo de... Dar una clase ni repetir algo se, para que las personas vean la complejidad, sino para que tengan una idea de los diferentes procesos que hay y la complejidad de las operaciones unitarias que están. O sea, ahí en amarillo hay un proceso de granulación húmeda, que es el que más utilizamos, pero está un proceso de granulación seca o doble compresión, que es otro que utilizamos también, pero también el que menos utilizamos, pero. Eh, con respecto a los otros, es la eh, compresión directa. Pero como vemos, eso es para elaborar la tableta, pero un poco para que nuestro pueblo nos entienda. Coger un sólido y para poderlo comprimir, primero hay que adicionarle un aglutinante, o sea, para crear un granulado de mayor tamaño. Pero eso hay que tenerlo en cuenta en función de dónde se va a absorber ese medicamento. No es igual un medicamento que se absorbe en el estómago que un medicamento que se absorbe en el intestino. Mm -hmm. Esto tiene mucha ciencia, porque por ejemplo, un medicamento que se absorbe en el intestino tiene que pasar por el estómago, sufrir la agresión de los ácidos gástricos y entonces soportar eso para caer en el intestino, y desintegrarse no el y entonces diluirse y ser absorbido. Por eso a veces nuestra población... Un poco dice, eh, yo siento que el paracetamol que hacen los compañeros de Medilí, que es en líquido, eh, me hace un efecto más rápido que la tableta. No, eh, los dos hacen el mismo efecto. Lo que pasa es que eh, el proceso que es en líquido ya está diluido. Y el de que está en sólido tiene que desintegrarse, después de diluirse, y es que se, se absorbe. Entonces, por eso generalmente los líquidos orales van dirigidos a los niños y van dirigidos a las personas de la tercera edad. Y por eso las tabletas, un ejemplo comparativo, no con ánimo de, de querer subrayar que eh, las dos formas farmacéuticas son muy importantes, igual que las cremas que también llevan varias etapas. Pero las tabletas son la forma farmacéutica que es más práctica, porque usted eh, padece una enfermedad crónica, eh, tiene que trabajar, tiene que comportarse. Y entonces eh, las tabletas, es más fácil llevar una tableta en el bolsillo, en un blister, que llevar un frasco de un jarabe. Claro. O andar con una ampolleta para ser inyectado. O sea, eh, eso obliga a que esta forma sea muy popular. Pero que sea popular tiene una logística atrás muy grande. Porque yo me refería solamente a un aglutinante o un desintegrante. Pero también en el proceso hay materias primas que juegan su papel de lubricar, porque cuando usted coge una matriz y un punzón, se forma la tableta. Pero la tableta cuando sale no se puede, vamos a decir, como decimos los cubanos, debaratar, claro. ni se puede fragmentar, porque pierde la dosis o pierde la forma. Entonces, para eso son los lubricantes. Pero si esa tableta después tiene agresividad con el medio ambiente, entonces hay que recubrirla. Pero para protegerla por el medio ambiente. Pero si el recubrimiento hace falta que sea entérico, porque el, el medicamento se va a absorber en el intestino, entonces ya es un recubrimiento que lleva otras propiedades. Y entonces obedece a que tenga otros componentes de materia prima. Ahorita nos refería, la vicepresidenta se refería al caso del prenatal. El prenatal lleva 14 materias primas: 14. Sí, pero hay otros productos que nuestra población añora, que no lo ve, por ejemplo el Poliví, Poliví. o el Nutriforte que hacen eh, los hermanos del Laboratorio Oriente. Estos dos productos están en el orden de 20 y 21 materias primas, porque el Nutriforte es muy similar al, al Poliví. El Poliví es recubierto y el Nutriforte es sin recurrir, pero juegan el mismo papel, pero llevan varias materias primas. Entonces, la mayoría son vitaminas que hoy, como explicaron aquí anteriormente, es una de las cosas que se ha incrementado el consumo, sobre todo en, lo, en los productos que son para alimentos o suplementos nutricionales. Entonces, eh, las tabletas, eh, este nivel de complejidad que lleva de la logística, eh, a veces se, se hace muy difícil por el tema de la situación internacional. Por ejemplo, aquí se habló del caso del, del almidón de maíz. Voy a citar un ejemplo. Maíz, eso si, está acaso caso. Si sí, el almidón de maíz entra en el grupo de derivados del maíz, o sea, almidón, eso es cereal. Entonces, hoy en el mundo hay una restricción a producto del conflicto que hay entre Rusia y Ucrania, que también involucra a Bielorrusia, y que son grandes productores. Entonces... Varios países han tratado de protegerse en el tema este de la de la producción y el consumo de los cereales. Eso nosotros no escapamos de eso. Nosotros como parte de un programa de sustitución de importaciones hemos venido trabajando con el almidón de maíz nacional. Y es uno de los productos que en estos meses nos ha permitido hacer alrededor de 37 medicamentos porque el 70% de los 130 medicamentos que produce Mexol llevan almidón de maíz. Llevan almidón de maíz. Entonces, eh, Tania se refería ahorita la lactosa. Esa es otra materia prima que estamos ¿Y cómo, trabajando. ¿Y cómo están haciendo el almidón de maíz? El almidón de maíz, eh, hoy que nosotros utilizamos, lo hace la empresa Gidema, perteneciente a LabioFan, y hemos estado en un proceso de evaluación que continuamos. De, de este proceso y que hoy, hoy sustituye una importación, pero continuamos el trabajo con ellos porque estamos hoy se trabaja a partir de un maíz que se importa, pero estamos trabajando también con los compañeros del 6GB para utilizar el maíz transgénico que aumenta el rendimiento. Y entonces, próximamente en los meses finales del año, haremos algunas pruebas con, el, con este tipo de maíz. Y entonces ya sería una sustitución de importación completa, no oigo, parcial. No ser, claro. Pero bueno, si otras esta materias primas han logrado empezar a Pero esta, esta sustitución parcial mmm, en los meses estos, nosotros como explicó la vicepresidenta Tania, todavía no ha llegado la importación del bidote de maíz. <laughs> si no hubiéramos si, tenido la si variante, si hubiéramos Cuba, tenido la no variante la que hacer. hace un año atrás venimos estudiando, no es que es un estudio de ahora porque Usted no puede cambiar de proveedor, de evaluar unas materias primas de la noche a la mañana. Nosotros en todo este tiempo hemos tenido que hacer cambios de 132 materias primas, que hace alrededor de tres años venimos eh, analizando y buscándole alternativas de solución. O sea, son ejemplos porque hoy eh, los precios de las materias primas se están incrementando. Yo quería citar solo un, eh, dos ejemplos. Ejemplo, el, el enalabril, que hoy la población cubana eh, incrementa el consumo porque ahí se han detectado muy, o sea, una gran cantidad de personas y para. ¿Cuál es el en, al en el país, por ejemplo? O, todos los meses se consumen 42 millones. Ese es el consumo mensual: 42 millones. Nosotros en meses no hemos podido dar, en algunos meses no hemos podido dar los 42, pero hemos dado 28, hemos dado 36. Pero para poder minimizar esos problemas también hemos tenido que solucionar dificultades que hemos tenido con los materiales de envase. Nosotros en el Enalapril, el, en el, en el los meses de febrero hasta mayo, eh, tuvimos porque el, el, el Enalapril se envasa a luz a luz. O sea, es una lámina de, compleja de aluminio con otra lámina de aluminio. Y entonces eh, había déficit. Y entonces empezamos a estudiar, eh, trabajar con el PVC y aluminio. entonces esto nos dio la posibilidad que pudiera llegar el material. Y si no hubiéramos tenido eso, eran cuatro meses que se hubiera afectado a la población. Tenían la materia prima entonces, pero no, pero pero no teníamos cómo, el material cómo, de envase. Entonces, eh, hay situaciones que hemos tenido con el material de envase, de, o sea, el aluminio 340 para la dipirona. Un ejemplo. Ahora hemos buscado una solución con el aluminio 340 en basar la dipirona en frasco eh, por 240 tabletas y eso es lo que hoy hay presencia del, de la dipirona porque si cogemos todo Esto el de aluminio 340 es para los hospitales, ¿no? Para los hospitales. Si cogemos todo el aluminio para la dipirona no podíamos, pero es que además hoy el consumo de Cuba de dipirona son 600 millones de consumo de, para 11 millones de habitantes. Es un tema que tenemos que revisar porque uh -huh. es un consumo alto. Es, 600 es que, es millones... Que para, para toda la gente de Para cualquier sí, dolor pero, de cabeza de cabeza. Estamos hablando de 50 millones mensuales. Es fuerte. Eh, y entonces hoy no hay una planta que pueda producir esa cantidad. Entonces hay una cantidad que se importa y otra que se produce nacionalmente. Entonces son de las cosas que hemos tenido que, que realizar. El tema del aluminio es un tema también. Que se ve impactado, o sea, las láminas complejas, por la crisis de, 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 en Europa, por el conflicto. Porque hoy la energía, lo de, o sea, energía eléctrica, los gases, o sea, eh, han aumentado sus precios hay una variación y eso repercute porque. Eh, hay materias por, primas que son derivadas del petróleo, por ejemplo. Sí, los derivados del petróleo, el PVC. Pero no es solo los materiales de envase, que son el PVC ámbar y el PVC transparente o el mismo plástico. No, no, no. Ahí hay, hay precursores químicos que son derivados del petróleo que intervienen en la fabricación de materia prima. Y han crecido el precio. Y ha, ha aumentado el precio en el, el abril. Eh, con respecto al año anterior, el principio activo aumentó en un 132%. La teoridacina, para poner otro ejemplo, 175%. La lactosa monohidratado en 177% con respecto al año anterior. Pero ahora, si comparamos los materiales de envase que les decía, las láminas complejas, con respecto a las, prim a las compras primeras hechas en, en, a principio de año, ha aumentado un 25% en lo que va de año. En lo que va de año. Entonces, son cosas que tienen alto impacto. Y es lo que nos ha obligado a, entre todo el colectivo que hace un esfuerzo extraordinario a buscar soluciones. Nosotros en el mes de noviembre tuvimos una situación, no había aluminio y hubo que cambiarle, eh, hacer innovaciones en varias máquinas sin cambiarle la lógica, para que en una web eh, no tuviéramos que parar la producción. Unas máquinas que trabajaban con cuatro canales empezaron a trabajar con tres y ahí por eso hubo alopurinol, por eso hubo captopril, por eso hubieron un grupo de productos, pero también no hubo la necesidad de declarar interrupto ese grupo de compañeros. Entonces, nosotros también en el tema de las piezas de repuesto venimos trabajando. Porque hoy hay también eh, un tema con la, con la guerra de los chicos. O sea, hay una afectación con los transitores. Y todo lo que lleva automática, toda esta parte, hace hoy el, el tema de las piezas de repuesto. Se demoran más, son más largos los ciclos de reaprovisionamiento por este esta conflicto que hay, eh, básicamente en Asia. Entonces, que repercute en la economía mundial, mundial. y okay. repercute en nosotros. Entonces, nosotros hemos venido trabajando temas con la, la industria militar, hemos venido trabajando con el grupo GELEC, y esto nos ha pedido un grupo de soluciones, de temas de modernizaciones de equipo, de actualizaciones en fabricación de troqueles, moldes, piezas, pero también hemos venido trabajando con empresas propias del grupo, como con Biomé, que, que juega un papel en los equipos de alta tecnología, pero también ha estado vinculado con nosotros en un grupo de, de equipos, el, el Centro de Inmunensayo, la propia empresa Ecine de, de nuestro grupo. Y bueno, esto... Eh, nos ha posibilitado que nosotros también hemos aprovechado situaciones de déficit en materia prima para dar mantenimiento y reparaciones capitales a la planta por ejemplo la planta anticonceptivo que se mencionó nosotros estamos terminando la reparación eh, capital de esa planta en el, todo el aspecto civil todos los sistemas de clima y próximamente eh, debemos comenzar la producción la semana que viene, debemos, ya estamos probando sistemas, y en octubre ya las personas van a empezar a ver el la menor, que va a ser el primero que se debe fabricar, y después verán los, el resto de los productos como el Trenor y el Etinor, que bueno, hace varios meses que han estado en déficit. Pero también hemos estado el tema de, por último, para eh, eh, el tema de los ariosoles, que el presidente se se refirió a eso. El salbutamol. El salbutamol se ha visto. Pero no solo el salbutamol, es la fruticazona también. ¿Y por qué el salbutamol está en falta? Porque el tema del gas. O sea, todos los aerosoles de dosis metradas llevan un gas. Y el proveedor habitual dejó de dárnoslo Pero ¿cuántos son los productores de gas en el mundo? Son menos de 10. La mayoría son norteamericanos. Mm. Hay unos chinos y hay indios. Y los indios no quisieron eh, suministrarnos el gas. A nosotros por el tema del embargo y el bloqueo norteamericano. Y entonces, eso nos, nos afectó. O sea, para, se le buscó una solución a la producción nacional, pero también hemos tenido un colectivo de trabajadores afectados, de 56 trabajadores afectados, que hemos tenido que reubicar algunos y otros están interruptos. O sea, que hay una, ha habido una afectación eh, con respecto a. A estos temas. Dudas son situaciones complejas las que se están enfrentando, pero en medio de eso se sigue trabajando y se sigue investigando. Eduardo, me quedan tres, cuatro minutos, pero no me gustaría irnos de esta mesa redonda sin hablar también de lo que se sigue haciendo en la ciencia cubana para seguir, pues no solo enfrentando el desafío de los medicamentos que nos faltan, sino de los que tenemos que seguir investigando para mejorar la calidad de la atención, de salud y de la vida de los cubanos. Sí, grande, mira, el a hablar del el tema de, la, de las vacunas contra la COVID o sea ya aparecen la, las noticias ya o sea cada vez la COVID es posible que próximamente ya deje de, de Desde ser, pandemia, de, de ser la de pandemia pero de esta forma va a seguir circulando el virus nosotros concebimos el principio la estrategia de actualizar las vacunas para responder a las nuevas variantes que surgieran. Realmente la velocidad en que aparecieron nuevas variantes fue más rápida que la capacidad, no solo nuestra, sino en el mundo, de lograr eh, actualizar las vacunas. Cuando teníamos ya, íbamos a sacar la beta, apareció Delta, cuando Delta apareció Omicron. Pero nosotros tenemos ya, como hemos informado en otros momentos, la variante Omicron y otras variantes de otras generaciones de vacunas, que en general la idea es que pueda servir para los coronavirus en general en los últimos. Eh, eh, epidemias que han existido en el mundo y la pandemia han sido coronavirus y en esto eh, se ha avanzado bastante y nosotros pensamos que vamos a poder tener en nuestro país una vacuna eh, actualizada contra eh, las nuevas cepas que están circulando, o sea, estaría más la, la, las nuevas variantes que, que suban, por lo más probable que se deriven de Omicron, que es lo que se ha establecido, entonces la idea es actualizar la vacuna y tenemos resultados positivos. El, el dengue, nosotros, en el tema de dengue, por ejemplo, eh, también hemos, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en la vacuna de dengue, más de 10 años. Es una vacuna muy compleja. Hoy realmente no hay una vacuna efectiva y bien segura. ¿Y cuatro no. tipos de dengue. Y es, son es cuatro serotipos. Pero, pero hay mucha experiencia, el personal, de, con mucha, se ha aportado mucho conocimiento a la comunidad científica en el tema del dengue, y hemos decidido ya en, recientemente, de las variantes que tenemos, avanzar en una variante, que es una vacuna eh, realmente que el, este, eh, induce Está enfocada más en inducir una respuesta celular. Porque las vacunas que inducen respuesta moral, hay un fenómeno que es conocido, ¿no? De ampliación, eh, amplificación viral eh, e inducida por, por anticuerpos. Y, y que es lo que puede incluso ser eh, más dañido, dañino que. que, sí, pero que te protege contra un tipo, pero, pero te, te infectes con el otro y. Y, 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 te y lo, que ¿no? el, lo que hace es amplificar, ¿no? Porque esos anticuerpos lo que hacen es amplificar, y eso es incluso peligroso. O sea, hay incidentes que han ocurrido. Y, y tenemos una posibilidad de vacuna que pensamos avanzar rápido, ¿no? todavía no tenemos pronóstico cuándo pudiéramos ya estar evaluando en humano pero realmente se está avanzando eh, bien bien rápido. Y tenemos también, que esto sí pudiéramos lograrlo antes, un sistema de diagnóstico que pueda ayudar mucho a los protocolos de salud pública, porque hoy el diagnóstico que tenemos, SUMA, eh, ya eh, detecta a los cinco días después de haber empezado los síntomas porque mide la IGM. Pero estamos desarrollando un, un sistema de diagnóstico rápido, precisamente también inmunesario con el IPK y otras instituciones, para poder de, de, determinar en el primer, cuando ocurran los primeros síntomas si es eh, dengue o no, porque puede determinar ya el virus, antígeno del virus, y al mismo tiempo un sistema que también determine si el paciente está eh, en presencia de una segunda infección, porque mide la IgG, porque ya también, si, una, si esa persona tiene una segunda infección, eh, el, el, muy rápidamente. Se, se produce o sea se incrementa los niveles de IgG que previamente ya lo, lo había inducido por la infección previa y esa, ese tipo de sistema de diagnóstico va a ayudar mucho porque al, detect, al saber desde temprano que es Rengue, que es una segunda infección la conducta a seguir incluso si son también pacientes que tienen otras comorbilidades eh, otras afectaciones que puedan entonces eh, realmente tener un tratamiento diferenciado con ellos y evitar que pasen a una gravedad incluso a, a la muerte lamentablemente algunas personas han fallecido por por el dengue. Bueno, son parte de, de los desafíos que sigue teniendo la, la ciencia cubana, una ciencia que es capaz, eh, por supuesto, de producir medicamentos de alta tecnología y medicamentos que no solo cubren el sistema nacional de salud, sino que se pueden exportar, son una fuente exportable, cuando se cubren las necesidades del sistema nacional de salud se pueden exportar algunos de esos medicamentos y hay otros que tenemos que enfrentar ese desafío. De las complejidades de la importación de materias primas, de los desafíos del sistema mundial hoy eh, que tiene esa escasez de, de materias primas para los medicamentos y que está impactando directamente en la vida de los cubanos. Atención de primer nivel del gobierno del país, prioridad para el grupo empresarial BioCuba y para nuestro sistema de salud y búsqueda alternativas en medio de esta complejidad a la que estamos enfrentando y que nuestros panelistas hoy han explicado, creo, con claridad para todo nuestro pueblo. Un asunto al que volveremos sin duda, Eduardo, y al que, bueno, pues hay mucha gente consagrada tratando de buscarle, minimizar ese impacto que es real y que está presente en la cotidianidad de cada uno de, lo, de los cubanos. Gracias a ustedes por esta información. Nosotros nos vemos mañana en una nueva mesa redonda. Estaremos hablando del código de la familia y del proceso de referéndum que ocurrirá el próximo 25 de septiembre. Muy buenas noches.